Hey guys, good evening. Welcome to session number 4, right? Just give me 1 second, I'm going to start sharing with you. Vamos a compartir pantalla. Bienvenidos, chicos. Hoy pues terminamos la primera semana de trabajo con la sesión 4, ¿verdad? Session number 4. Y pues mañana vamos a comenzar la semana de trabajo 2 con session 5, ¿okay? Entonces hoy vamos a procurar terminar de ver pues parte de lo que nos hace falta, ¿verdad? Ya que este es la clase para esta sesión. Generalmente pues me tomo un poquito de tiempo ver B, pero prefiero tomarme ese tiempo ya que los demás temas son como es distinto, ¿verdad? No es una estructura. Y dentro de la sección 2 pues va a aparecer un review de lo que ya vimos el día de ayer, ¿verdad? Así que solo va a ser eso, un review. Así que welcome guys and thank you for joining. Okay? Si tienen preguntas, ¿verdad? Si trajeron algún número de ejercicio, voy a hacer una pausa a las 15, ¿verdad? A las 8:15 para que podamos trabajar eso, ¿verdad? Recuerden cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, háganla. Cualquier duda que tengan, exprésela. No importa si es de algo bien básico, no importa si yo tengo que volver a explicar el tema, no hay problema, yo lo hago con mucho gusto, ¿ok? Una preguntita que me hacían hoy en la mañana varias personas fue si me tenían que enviar algo, me decían ahí, si me tenían que enviar algo sobre ejercicio. No, chicos, la plataforma, pues como ustedes saben, ella solita pues les va a ir dando como el feedback, ¿verdad? Si está correcto o no. Y pues ustedes lo que tienen que estar pendientes de su progreso, pero ya vamos a revisar un poquito acerca de eso. Probablemente pues algunos no han ido a ver este progreso que han hecho y no saben cómo revisarlo. Ya lo vamos a ver. Y número 2, pues con respecto a los links que yo les mando, no chicos, esos son para ustedes. Eso es también, procuro que sean ejercicios que automáticamente pues se revisen, ¿verdad? Si no tienen que estar con la duda si estaba bueno o no. Esos también son para ustedes, no tienen que enviar ninguna evidencia, ¿verdad? Porque no, por decirlo así, no necesitan como adjuntar algo, ¿verdad? Son práctica para ustedes, that's what it is, ¿ok? Así que de esos tampoco, ¿ok? Well, so let's begin, ¿verdad? Today is session 4, November 9th. Vamos a ver. So yesterday, guys, we were talking about the verb be, okay? Y pues yo les pasé algunos ejemplos, incluso pues hablamos un ratito acerca de la estructura y vimos pues la parte de affirmative, negative, and question form. So we started the 3 of them, ¿verdad? Y pues decíamos que si independiente no necesita ayuda, ¿verdad? And then we were talking about the different subject pronouns, ¿verdad? Hablamos de los subject pronouns. Y pues, pusimos énfasis, por decirlo así, en los tipos de subject que podemos tener, ¿verdad? Porque decíamos, no solo voy a tener subject pronouns como I, you, we, he, she, it, etc. Sino que también tengo singular nouns and plural nouns, ¿verdad? Y ustedes, pues, ayer me dieron muy, muy buenos ejemplos al respecto. Then we talked a little bit about the contractions. Decíamos que, pues, si usted quiere, puede usar la forma contractada o si no, pues puede usar la forma completa. Y veíamos pues los diferentes elementos, ¿verdad? Del verb be, ¿ok? ¿Cuándo voy a necesitar yo este WH question y cuándo no, ¿verdad? Entonces, decíamos que los tres elementos más importantes, ¿verdad? De cada una de las oraciones que teníamos ahí era subject, verb, and complement, ¿verdad? Subject, verb, and complement es la misma estructura para oraciones afirmativas, ¿verdad? Y para oraciones negativas. La única diferencia es que en las oraciones negativas, pues yo voy a ocupar el verbo to be de forma negativa, ¿ok? And then we talked a little bit about questions. Decíamos que tenemos dos tipos de preguntas. Vamos a ver cuáles son esos dos tipos de preguntas. ¿Quién se recuerda? Yes, no question. Very good. And for
Information questions. Excellent. Thank you very much, Anita. That is correct. We studied two different types of questions, ¿verdad? Una que pues cuya respuesta va a ser un sí o un no, ¿verdad? Y la otra que busca details, ¿verdad? Information, o busca algo específico, ¿verdad? Si yo digo where, ¿dónde? Un lugar, ¿verdad? Si yo digo what, el qué, una cosa puede ser, ¿verdad? Si yo digo when, ¿cuándo? Tiempo, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas va a representar eso. Y más adelante lo vamos a ir revisando siempre. No piense que aquí lo vamos a dejar y no, ¿verdad? Siempre vamos a estar mapeando el mismo tema. Entonces, there you have the elements, guys. Y decíamos que con las preguntas, la única diferencia entre las yes, no questions y las information questions es que antes de toda mi fórmula, que es verb, subject, complement, and question mark, voy a agregar cualquier WH word o WH phrase que yo le agregue, como los ejemplos que estábamos viendo el día de ayer. Por supuesto, los vamos a ver también más adelante. Y pues luego les recordé ahí que en 1.10 tienen un knowledge check, ¿verdad? Y ahora, pues, bueno, ayer ustedes mencionaron una dudita que tenían con un ejercicio de la plataforma, que es era el 1.13, creo que era. Y pues ahí hablaba, bueno, ahí por decirlo así, ¿verdad? Evaluaba un poquito acerca de los phone numbers, ¿verdad? Entonces, this is the section in 1.11 where we talk a little bit about that, right? So it says by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers, ¿verdad? Intercambiar, right? So you will be able to exchange phone numbers and to and learn how to tell them. Entonces ayer una de ustedes nos preguntaba, ¿verdad? Bueno, nos comentaba, mejor dicho, que había un número que resultaba un poquito difícil comprender, ¿verdad? Y es el 0. Right, 0. Generally, when you're given your phone number, you use O, right? O, okay? For example, acá, ¿verdad? Aquí sería 201-555-2491, okay? So generally, when we go with the phone numbers, right, all that you need to know is number from 1 to 10, and that's it, right? So O, it's going to be 0, okay? Y decíamos ayer, pues, que la verdad, esa es su preferencia, ¿verdad? Para mí, quizás el más común es O, pero también hay gente que ocupa 0, así que it's up to you, depende de usted cualquier otro. And then we have the rest of the numbers, right? We have 1, 2, 3, okay? Este no es 3, porque 3 es árbol, ¿verdad? Because 3 is another word, es otra palabra. Este número es 3, right? And that sound, it's like, right? It's air that comes from your throat, aire que viene y pasa, ¿verdad? 3, ok. En cambio, la otra palabra, árbol, es tree. Tree. No necesito hacer eso, ¿verdad? Con el aire que viene. Entonces, quizás el sonido con el que yo lo puedo comparar, para que a mí se me quedara, ¿verdad? Es la Z de los españoles, o la forma en la que ellos dicen la Z o la C, right? Ellos no dicen zapato, ellos dicen zapato, right? No dicen cielo, dicen cielo, right? Algo así. Entonces, más o menos ese sonido, ¿verdad? Para mí es el que me recordaba este TH, right? It's just air, solo aire. 3. And then we got 4. Ah, bueno, lo mismo que en bathroom. Bathroom, right? No decimos bathroom, decimos bathroom. De baño, ¿verdad? Bathroom o cuarto de baño. And then 3, right? Then we got 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Now in the United States, they use the phone numbers. I mean, the phone numbers, the very first three numbers, los primeros tres números son su código de área, right? Y luego el resto de los seis es el número de la persona, right? So area code, and then the phone number, okay?
También, si ustedes se fijan, tenemos tres tipos de número. Tenemos work, phone number, luego tenemos home, phone number, y tenemos cell phone number, right? Entonces, el de trabajo, el de la casa, pues su privado o su personal, right? Cell phone number, okay? So those are the ones that we have. Then, in the platform, the instructor gives you more examples, ¿verdad? Les da más ejemplos, ¿verdad? Con respecto a... Con respecto a los números de teléfono, ¿verdad? Entonces, dentro de la plataforma también hay una parte en la que usted puede revisar y escuchar, ¿verdad? Cómo es que ellos, pues, dicen su número de teléfono. Les quiero mostrar este. Preparen sus preguntas, ¿verdad? Dentro de unos 5 o más o menos unos 5 minutos vamos a dejarlos que hagan ustedes sus preguntas. Ok. Aquí está. Es this one, right? And I'm going to show it. ¿Pueden ver la plataforma, chicos? Yes. Okay, thank you very yes. much. Good. Okay, so let's listen a little bit about the phone numbers, okay? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555-2491. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. Okay, so that's the way in which we're going to read numbers, right? We're going to go generally one by one, right? Like, for instance, if my case, for example, in the past, right? 7-7, 7-7-2-2, 4-6-2-5, right? So you can go one by one. That's not a problem, okay? Well, actually, it helps because it's more, you know, a little bit, I would say, better, right? It's better because people will understand sooner. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a dar con nuestro número de teléfono. Now, let's go ahead and take a look at it. So what's your phone number, right? So if you're going to provide your phone number, that's going to be totally fine. Or, well, phone number, número de teléfono en general, ¿verdad? So you can say my home phone number or my work phone number. Or, en vez de decir phone number, you can say my cell phone number is. It's up to you, okay? So let's go ahead and ask. Vamos a preguntar a alguno de ustedes, right? About your phone number, guys. So let's see. What about you?
Max, what about you, Max? What's your phone number? Yeah, are you here? Good evening, teacher. Hi, good evening, Max. What's your phone number? My cell phone number is 7887. Mm-hmm. 1848. Excellent. Thank you very much, Max. So you were going one by one. Perfect. What about you, Juan Carlos? What's your phone number? Good evening, teacher. My phone number is 7800 sería Okay, thank you very much, Juan Carlos. What about you, Rocio? What's your phone number? My phone number is 7544 7679. Excellent, thank you, Rocio. What about you? Let's see, Merida, what's your phone number? Me. Phone number is 7206185. Okay, very good. Creo que al final le hizo falta un numerito, but that's fine. Thank you very much. Al principio, Melida, decimos mi, ¿verdad? My phone number. Thank you very much, Melida. Gracias. What about you? Let's see, Marcelino, what about you? What's your phone number? Are you here, Marcelino? No? Okay. What about you, Tania? What's your phone number? My phone number is 7474-6463. Thank you very much. What about you, Iris? What's your phone number? My phone number is 7439-5096. Excellent, thank you, Iris. What about you, Anita? What's your phone number? My cell phone number is 7161-8278. Thank you very much. What about you, Maritza? What's your phone number? Ajá, Maritza. Tiene la manita levantada, dígame. Ahí sí, ahí sí. Dígame. 7969-9924. Excellent. Thank you very much, Maritza. Good job. Buen trabajo. What about you, Byron? What's your phone number? My phone number is 7888-6134. Thank you very much, Byron. Okay, ¿y alguien más? Any other volunteer? Volunteer. Okay, Mercy, what's your phone number? My phone number is 7110-5822. Okay, thank you very much. Now in Mercy's case, she wanted to use zero. Ella usó zero y no hay ningún problema. Puede ser cualquiera de los dos. Excelente, Mercy. Thank you very much. What about you, Rosarito? What's your phone number? My phone number is 6163-8514. Excellent. Thank you very much. Okay. So, well, that's how it is, ¿verdad? It's very easy to provide your phone number, ¿verdad? And just remember, go one by one, número por número, that's a lot easier, okay? Thank you very much. Now, guys, that's 1.12, right? In 1.13, pues ahí finaliza con un chequeo, ¿verdad? De lo que hemos visto. It's a knowledge check, right? And what you have to do is to listen, to listen carefully, right? So you have to listen to the conversation and complete. Right. Okay, aquí hago una pausa, ¿verdad? Díganme, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto al material de la plataforma? ¿O algo que no ha quedado claro?
¿Algún problemita que hayan tenido con la plataforma? Teacher, the exercise, the 2.0. 2.0, perdón. Zero. Oh, oh, perdón. Oh, oh, 2.0. Ajá, fíjame. Ahorita está cargando. 2.0. Sorry, es 2.4. 2.4, ok. Sí. Ahí está cargando ya, va a entrar. Dígame, ¿cuál es la duda que tiene? Del, de, que ver cómo se diría, literal, números, letters, bueno, number six, number five, number five. Okay, acá, what, blah, 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 and it says, it's a cell phone, right? So, ya vamos a ver, de hecho, hoy tenemos que terminar de ver, tenemos dos, ¿verdad? Y es más, Juan Carlos. Vamos a aprovechar tu pregunta y voy a mostrarles lo que traía para esto ahorita. Aquí está. Okay. Now, en este caso, chicos, pues es algo así como, bueno, voy a mover como un ejercicio, dos ejercicios. Y luego lo voy a regresar para que veamos todo completo desde ahí. Pero vamos a aprovechar la pregunta de Juan Carlos y eso lo cubrimos así. In 2.2, ¿verdad? Ya la sección 2, it says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these, right? This is very short, ¿verdad? This and these, yes. This, these, right? Singular, plural. Entonces, let's go ahead and take a look at the conversation here, okay? It says conversation. They're interesting. Ah, qué interesante, ¿verdad? Okay, so the conversation is between Wendy and Helen, ¿verdad? You know, Wendy, dígame. Teacher, yeah. Sorry, but what is the difference between this and this? ¿Pero en pronunciación o en Wendy? Yeah, en pronunciación. Okay, this is short, this. This computer. And this. These books are not mine. Claro, por supuesto, nosotros tenemos que considerarlo un poquito porque no nos sale natural, ¿verdad? Pero uno es short, un cortito un sonido, y el otro es un poco largo, ¿verdad? This book is mine. Teacher, pero significan lo mismo. ¿Perdón? Significan lo mismo las dos palabras. Sí, solo la única diferencia es que uno es singular y el otro es plural. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Correcto, entonces... there is a conversation here. There's a party. Bueno, no sé, Anita, si contesto su pregunta, perdón. Yes, it's yes. Thanks. Oh, you're welcome. Y Juan Carlos, ahí vamos, creo que ya le voy contestando su pregunta. Now, we have here the conversation, and the conversation is at a party. It's a celebration. There's a birthday cake. Right, and they are, you know, opening presents. Están abriendo los regalos. Bueno, en este caso de la chica. Then Wendy says, wow, what's this? Right, and Helen says, it's a camera. Right, genial, una cámara de cumpleaños. Okay, and she says, oh, cool. Thank you, Helen. It's great. And then Helen says, you're welcome. Rex now says, oh, now open this box. Ahora el mío, abrí mi regalo, abrí esta cajita, okay? And then she was like, okay, what are these? ¿Qué son, verdad? ¿Qué son estos? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, right? Así como que, qué bonito, ¿verdad? Thank you. Interesante. As you can see there, parece como que él los ha hecho, ¿verdad? Así como con hilito amarrado. Como que agarró unas beads, unas piedritas y solo las amarró, okay? So she said, oh, they're interesting. Now, as you can see in the question, ¿verdad? La pregunta es, what's this? Cuando yo hago la pregunta, what's this? Es porque lo que viene, ¿verdad? Es singular, o de lo que yo estoy hablando es singular, ¿verdad? Y luego tengo, en la segunda parte acá dice, okay, what are these? They're earrings, ¿verdad? Entonces, these va a ser, pues, utilizado cuando vamos con un nombre singular. Entonces, contestando la pregunta de Juan Carlos, acá en el aire número 5,
¿verdad? ¿Cuál deberíamos utilizar? Basándonos en la respuesta, Juan Carlos, ¿cuál sería? This. Uh-huh. Now, allí también nos hace falta el is, ¿verdad? Probemos con una apostrofía. Una apostrofía. Ya lo intenté, salió mal. Me salió mal. Bueno, sí. Vamos a ver. Déjame intentarlo. Ah, pero tenemos que hacerlo todo. Vale, entonces hagámoslo juntos, veamos. Tenemos acá, number one, ¿qué es eso, chicos? Kiss. Kiss, very good, okay? Kiss, like, you know, a kiss that you give to your mother, to your father, to your daughter. So then, number two, what's this? CD player. It's a CD player, right? So, vamos a ver. What about number three? Number three? What? En este caso, what are el qué? Does this. These. Muy bien. And the answer is their backpacks. No parecen backpacks, pero para mí son loncheras. But their backpacks, okay? So what are these? Muy bien. And then number four, it says, what's this? What about number four? What's this? What? A watch, muy bien. Recuerden que el watch is the one that you wear on the wrist, el que se usa en la muñeca. This is a watch. Y clock es el que colgamos en la pared. Mm-hmm. Then tenemos number five, decimos apostrophe is this. It's a cell phone. ¿Verdad? Y number six, what are these? Vamos a ver, what are these, guys? Sunglasses. Mm-hmm. They are sunglasses, right? They're sunglasses. Ahora vamos a ver si can submit y veamos. Vamos a ver si no funcionó. Si no, pues vamos a buscar otra posibilidad y si funcionó. Okay. No sé, Juan Carlos, si puede probar. Más bien creo yo que el inconveniente que usted pudo haber tenido es con el tipo de apóstrofe. Hay dos apóstrofes. Una que es como más inclinadita, ¿verdad? A su izquierda, creo yo. Y esta apóstrofe es así, es recta. Okay. Entonces no puede ser ni la que está inclinada a un lado, sino que debe ser la que es rectecita. Entonces, ahí puede ver la cuestión. But teacher, in some case can be different, the answer, right? Because in my case I have is this. Usted puede ponerla completa. Mm-hmm. What is this? Right. Le damos click en submit y la toma como correcta. Uh-huh. Ahí depende de las opciones que usted le funcione. Puede ser contratado o puede ser de forma completa. Uh-huh. Okay. Bueno, dice Juan Carlos que sí, ya contestamos la pregunta. Very good. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Teacher. Dígame. Entonces, como usted lo acaba de poner, lo único que cambia es que está contractado. Sí. No, aquí lo, Anita, por ejemplo, me dice, yo aquí se lo puse completa y si usted se fija, no es la toma correcta. Yo en mi caso le agregué una cosa. Yo así lo hice también. Ah, sí, no. Ahí media vez la plataforma le diga que está correcta y no hay ningún problema. Las dos formas están correctas. Mira, yo agregué apostrofías en this y me lo tomo como correcto. Media vez. Este chequecito verde, no hay ningún problema. Pueden haber más de una posibilidad. Uh-huh. Y acá abajo, miren, acá abajo es donde les dice cuántas correctas son, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Y por ejemplo, bueno, de hecho yo les comenté, ¿verdad? Teacher, ¿y cómo puedo ir viendo yo mi progreso? Porque yo veo que allí en el chat publican que debo de tener 80 o el 100% de la sección 1 y 2 y luego dos barritas rojas. ¿Dónde las encuentro? Estas barritas rojas están acá, ¿verdad? Aquí están cuatro pestañitas. Bueno, para mí hay una más que dice instructor, pero creo que ustedes no tienen esa. Pero tienen course, tienen discussion y tienen progress. Entonces le dan clic a progress, acá esta pestaña. Y automáticamente, pues ahí le va apareciendo. Miren la ficha, no ha hecho absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es cancelada la ficha, verdad? Okay, entonces aquí solo ven lo que yo, cuando yo ingreso y cuando ustedes me hacen una pregunta, esos son los que contesto, pero yo no la realizo. Entonces acá la idea, chicos, es que en el caso de ustedes, pues puedan completarlo todo. Acá. Entonces la de ustedes tiene que llegar acá, este es el 80%. Este es como
lo mínimo, ¿verdad? Por supuesto, lo ideal es que usted llegue acá, al 100%. ¿Verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Acá es lo mínimo para continuar con la beca. Y acá, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Si usted ya se tomó el tiempo y dijo, no, voy a regresar y voy a corregir lo que me salió mal, ya entendí, ya vi la clase otra vez, ¿verdad? La repetición en el canal de YouTube. Oh, sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes van a ir viendo el progreso. ¿Y qué representan las partes de abajo? Acá está representado cada una de las secciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá está la sección 1, acá está la sección 2. Ups. Esta es la sección 2, ¿verdad? Esta es la sección 3, esta es la sección 4 y esta es la sección 5. ¿Y lo demás, teacher, qué es? Esto es el promedio de todas las secciones, ¿ok? Es el promedio de todas las secciones. Teacher, ahí que dice midterm, este es el examen de medio curso que ustedes hacen en la sección 3. Y teacher, y ese final, ¿qué quiere decir? Es el examen final, ¿ok? Entonces, este de acá es el, ya es el promedio final, ¿verdad? Son dos promedios. Este de acá, que es el promedio de todas las secciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Y este de acá, que ya es incluyendo los dos exámenes, el examen de medio curso y el examen final, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Question by the 2.7. 2.7. Exercise. Ok, vamos a ver. Yes. Ahí lo vamos a dejar que cargue. Dígame, Melina. Solo tenía preguntas del ejercicio 1.10, del 1, el 5 y el 6. Perfecto, ya lo vamos a revisar. Solo me voy a terminar acá. Voy a terminar acá con Juan Carlos y vamos luego al 1.10. ¿Ok? Okay, so here is Juan Carlos. Number one. Number one, okay? Very good. Now, pregunta, chicos. ¿Qué tipo de pregunta es, para la redundancia? ¿Qué tipo de pregunta es esta? De las dos que vimos ayer, ¿cuál sería? Yes, no question. Muy bien. Es una yes, no question, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo yes, no questions, ¿con qué voy a iniciar la pregunta? Vean el cuadrito que les compartí ayer. Con el verbo to be. Muy bien, con el verbo to be. En este caso, ¿cuál es el sujeto de la oración? Are. ¿Perdón? ¿Sería are? No, ¿cuál es el sujeto de la oración? Case. Creo que me dijo el que es la número uno, ¿verdad, Juan Carlos? Yes. Vale, entonces, ¿cuál es el sujeto de la oración? Umbrella. Umbrella, muy bien. Y, umbrella. Y en la clasificación que vimos ayer, ¿qué tipo de sujeto es? Singular. Muy bien, es un singular noun. Y dijimos que los singular nouns los vamos a utilizar con qué tipo, con cuál forma del verbo to be. Is. Yes. Muy bien. It. Exacto. Entonces, acá mi pregunta va a iniciar con un is. Is this your umbrella? ¿Es esta su sombrilla? And the answer is no, it's not. Or not, no, it isn't. O sea, cualquiera de las dos está bien. Entonces, para poder contestar la pregunta, debo de tener claro los elementos, ¿verdad? Verb to be, subject, complement, ¿verdad? Bueno, en este caso no es la sombrilla en sí el sujeto, perdón, es this, o sea, la sombrilla, siempre es lo mismo, ¿verdad? This, your umbrella, o sea, esta sombrilla, sombrilla. Entonces, is, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver si es correcto. Ah, pero tengo que hacerlo. What about this one? Siempre, ¿verdad? Es una yes, no question, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? No, el subject. Keys. Keys, very good. Keys. Ya, ¿ves? Keys. Entonces, como es un plural noun, el verbo, ¿me dijo Anita, Are. Are. Muy bien.
And then the same, right? So in number three, it says they're on the table, okay? ¿Qué tipo de pregunta es esta? It's a WH question. WH word, WH question, muy bien. Y también le llamamos, decíamos ayer. Information question. Muy bien, excelente, information question. Entonces decía la fórmula, ¿verdad? Que voy a utilizarlo, la misma fórmula como pregunta de yes, no question, pero vamos a anteponer, decíamos, la WH word. Entonces, cuando la respuesta dice, they're on the table, ¿qué estamos expresando ahí? Estamos expresando tiempo, estamos expresando lugar, estamos expresando cosas. What are we doing there? Place. Muy bien. It's a place. Es un lugar. Entonces, ¿con cuál de esas tres voy a identificar? Voy a poder preguntar por un lugar. How, where, o when? Where. Where. ¿Dónde o a dónde? Where are my glasses? And the answer is, they're on the table. Right? Y la última, number four. Is this my pen? Right? So, en este caso es una yes, no question. ¿Cuál sería la respuesta? No. No, it's not. Okay, no, it's not. ¿Verdad? Vamos a darle click en submit y vamos a revisar si nos salió bueno. Y si ustedes se fijan, Juan Carlos, ahí está la respuesta. ¿Verdad? Okay, thank you. You're very welcome. Ahora vamos con 1.10, me dijeron, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Acá, o sea, lo que vemos acá es cómo son los elementos que ustedes van a necesitar ya cuando vayan a contestar todo dentro de la plataforma. Dígame, Meli, ¿cuál es su pregunta? Meli, el ejercicio 1.10, el 1, el 5 y el 6. Ok, ese lo escuchamos ayer, ¿se recuerdan? Ah, no, perdón, este no es del número de teléfono. Vamos a ver, dice, complete the conversations by filling in the blanks, ¿ok? So dice, excuse me, are you Steven Carson? Lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver, Melida. La pregunta, ¿con qué tipo de verbo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con verb be, ¿right? Ok. Es como que yo venga y le diga a usted, excuse me, are you... Juanita Pérez, ¿qué me va a contestar usted? Nelida. Si yo vengo y le pregunto a usted, disculpe, ¿es usted Juanita Pérez? ¿Qué me va a decir? Ay, no. Ajá, muy bien. Entonces viene esta persona y le pregunta, excuse me, are you Steven Carson? Y él se le queda viendo y dice, no. ¿Cuál sería la respuesta? No, no soy yo, ¿verdad? Okay. The answer is no, I am not, right? No, no soy yo, ¿verdad? Te he confundido, señora. Y luego me dijo número. ¿Mene? Cinco. Number five, okay. Dice, hi, bla, 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 Nicole Johnson, okay. So, ahí la persona se está como presentando, ¿verdad? En ese caso, pues, ¿cómo me presento yo? ¿Qué voy a expresar para presentarme usando el verbo to be? Sería is Nicole Johnson. Veamos la secuencia primero, ¿ok? Dice, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. Or no, I am not. My name, en este caso sería my name what? My name. My name is David Medina. Very good. Right. Steven, el que usted busca, ¿verdad? El Steven está ahí, ¿verdad? Entonces, Steven, o sea, él, he,
Is. Muy bien, is. Él está ahí, ¿verdad? Steven is over there. Y luego pues llega donde la persona, ¿verdad? Y todavía yes. le pregunta otra vez, ajá, le vuelve a preguntar, ¿usted, verdad, Steven Carson? ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Are you, ¿verdad? Are you Steven Carson? ¿Verdad? Y bueno, la persona llega, ¿ok? Y le dice, hi, ¿verdad? Esta es la persona que anda buscando a Steven. Ay, al fin lo encontré, dice, ¿verdad? Y ya se presenta la persona con Steven. Entonces, si yo me voy a presentar, ¿cómo voy a hacer? Voy a decir, hi. I am Nicole Johnson. Muy bien, I am Nicole Johnson, ¿right? Y luego Steven le dice, es un placer conocerte, ¿verdad? It's nice to meet you. Vale, ahora revisemos, vamos a ver si nos lo toma, porque a veces es caprichoso. Pero no, ahí están todos, ¿ok? Entonces, la clave está en utilizar el verbo to be correctamente. ¿Verdad? Identificar cuáles son los objetos, identificar si es una oración afirmativa, identificar si es una oración negativa, identificar los elementos, ¿verdad? That's the most important thing. ¿Contestamos su pregunta, Nelly? Yes, teacher. Very good. So, y luego me dicen dos puntos. Ah, ya ven que tenían preguntas. Así me gusta a mí porque así lo ponemos todo en práctica. 2.6. Va, está cargando. Ya llega. Igual, si de repente no logramos terminar hoy el material, mañana lo terminamos, pero lo importante es contestar su turno. Vaya, pero 2.6 dice acá que es una discussion. Dígame, Maritza. ¿Cuál es su pregunta? Teacher, ese no lo entiendo. Vaya, en este de acá, Marisa, creo que al final el instructor les pide que dice que haga preguntas. Hi. He quedado stuck. Hi. Bueno, generalmente, Maritza, esos son como foros, ¿verdad? En el que usted ve el video, ¿verdad? Él le hace, le da una explicación, ¿verdad? Y luego al final usted prepara unas oraciones y las agrega acá. Si usted se fija, aquí tengo algunos estudiantes, ¿verdad? Que han agregado, ¿verdad? Que son ustedes mismos, ¿verdad? Ahí han agregado de ellos sus oraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer preguntas de las que les acaban de explicar y usted lo que hace para participar es que le da clic a Add Post, agregar un post, ¿verdad? Luego le pone un título, puede ser el tema, puede ser su nombre, etcétera, y aquí abajo va a digitar las oraciones que el instructor le ha pedido, ¿verdad? Usted puede guiarse por los ejemplos que tiene ahí de sus compañeritos, ¿ok? Y luego cuando usted ya ha terminado, le da clic en Submit. Al darle clic en Submit, automáticamente le va a aparecer aquí en la lista, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Vale, ahí hay algunas preguntas, vaya, Teresita ya agregado, ¿verdad? Algunas preguntas, ¿ok? And that's up to you, right? Como los, creo que no tenía que ver con eso. Me parece como que yo lo quiero modificar. Entonces, así es como usted contesta los foros, ¿verdad? Y como le digo, tiene que seguir las instrucciones que aparecen al final del video. Ahí ellos le van a explicar, ahí él les pide, ¿verdad? ¿Qué es lo que van, qué es lo que van a agregar? ¿Okay? Por ejemplo, en este caso es sobre preguntas, ¿verdad? Son preguntas de, con, yes, no question, o lugar, creo yo, y también con los demonstrative pronouns, con los demostrativos, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Maritza. Yes, teacher, yes. Bye, thank you. Thank you, Maritza, thank you for your question. You're welcome. Okay, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Dígame, Nelly. Sobre el ejercicio 1.13,
Yo ya escuché los otros números de teléfono, pero no escuché el de Jennifer Miller, el número 5. Ok, este lo resolvimos ayer. Vamos a ver quién se recuerda por qué no escuchamos el número de Jennifer Miller. ¿Quién se recuerda por qué no lo escuchamos? No one. Porque es el mismo de su compañera anterior. ¿Y quién es la compañera? Nicole. Muy bien, exacto. Porque la persona que está leyendo los números es Jennifer. Y Jennifer le dice a la persona, ah, es que Nicole y Jennifer son roommates, son compañeras de habitación. Entonces comparten el mismo número de teléfono, ¿ok? Entonces, el número de Nicole es el mismo número de Jennifer. Teacher, ¿y el 2.4, el ejercicio 5? ¿Este es el que acabamos de resolver? Este es el número 5. ¿Es el que decíamos que lo puede dejar usted de forma completa o lo puede dejar con contracción y cualquiera de las dos se lo va a tomar como correcto? Ok, teacher. Uh-huh. Very good. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros de que están seguros que no hay preguntas? Teacher, una pregunta. Dígame. Fíjese que yo quisiera saber, bueno, lo hice escrito, ¿verdad? Pero donde se manda audio no lo pude hacer, solo lo hice escrito. Lo hizo escrito, ok. Sí, es que el audio, bueno, si gusta, fíjese que, porque ya no me queda mucho tiempo, pero en una de estas clases yo lo expliqué, creo que fue en la segunda clase, ¿verdad, chicos? Creo que fue en la segunda clase. Allí les doy los pasos. Sí, fue en las... ¿verdad? Sí, fue en la segunda clase, pero yo hice el audio, pero no lo pude enviar, por eso lo hice escrito. Ok, entonces ahí les explico cómo es que lo van a agregar a la plataforma, ¿ok? Si gusta, vea esta clase, la segunda clase. Acuérdense que en la información que les mandaron con el link de la clase, también les mandaron un link con nuestra lista de reproducción de esta clase. Vea la segunda clase, ahí en la parte final yo les explico cómo tienen que hacer para agregarlo a la plataforma, para que se agregue automáticamente ahí, ¿verdad? Y si de repente, no, siguiendo los pasos, aún así no lo logra agregar, entonces podemos ver si un día de estos apartamos tiempo para poder explicarlo nuevamente. Pero yo creo que ahí les expliqué yo cómo lo tienen que agregar. ¿Me parece? ¿Quedamos así? Bueno, gracias, teacher. Ya sabe. Ok. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Disculpe, teacher, el 2.7, el 1. Una pregunta. Perdón. Is this your umbrella? No, it is. Any other question, guys? Perdón, teacher, ya lo habíamos resolvido, gracias. Tranquila, no se preocupe. Okay. Any other question? No question. Entonces voy a finalizar con un poquito del material que traía. Igual mañana lo terminamos de ver, no hay problema. Lo importante es contestar sus preguntas. Entonces nos quedamos acá, ¿verdad? And what we got from the conversation, right, is that we're going to use this and this, right, with singular and plural nouns, ¿verdad? For example, it says, this is a camera, right? What's this? It's an earring, right? Es una arete, right? And then we have the plural form. These are cameras, right? What are these?
their earrings, right? Entonces, the contraction it's, it's going to stand for it is, ¿verdad? There, that's going to be they are, and what, it's going to be what is, right? So, knowing that, you know, the difference between this and this, right? One is going to be for singular, and the other one is going to be for plural, ¿verdad? Entonces, si es un objeto, that's going to be it. Si son varios objetos, they, plural, ¿verdad? For example, ¿verdad? El ejercicio que teníamos ahí en la plataforma, ¿verdad? Number one decía, what are these? They're keys, son llaves, ¿verdad? Entonces nosotros en español decimos son llaves, no decimos estas son llaves. No, right? We just say son llaves, right? What's this? It's a CD player, right? It's a CD player. What about the next one? What about the next one? What? Es el que acabamos de hacer, así que creo que se recuerdan. What? Oh, these. Muy bien. What are these? ¿Qué son estos? Right? So the answer is... They're backpacks. Very good. Si estoy preguntando o me están preguntando en plural, ¿verdad? Entonces yo voy a responder en plural. Si alguien me dice, what are these? Yo no voy a decir, it's a backpack. Es una mochila, ¿no? Porque me están preguntando por algo que, pues, no es solo uno, son varios. Ok, si de repente tiene tres libros, se me va a preguntar, what are these? Yo diría, oh, these son libros, ¿verdad? Pero si me hace la pregunta, le diría yo, they're books, ¿verdad? Son libros, no voy a venir a decir, it's a book, no, son tres. And the next one, it's, what's this? What's this, right? It's a watch, right? It's a watch, ok, because it's singular. And then again, otro singular, what's this, right? It's a cell phone, right? So that's going to be it. If it is going to be, okay, so that's going to be it's, like it's singular. And then we have, what are these, right? That's going to be their sunglasses. Entonces, dependiendo de lo que me están preguntando, si es singular o plural, aquí voy a contestar. Y en 2.4, ¿verdad? Está este knowledge check para que ustedes me estaban preguntando. No olviden completarlo, ¿verdad? What time is it, by the way? Ah, tengo que hablar. Luego tenemos algo que ya vimos, pero vamos a repasarlo así rapidito. The night says, by the end of this class, you will learn how to form yes and no, and, perdón, yes, no, and where questions would be. Okay? En este caso, pues no sería tanto como where, sino WH questions, pero así está en la plataforma, pero probablemente se referían ellos a WH questions. Entonces hay una conversación, there's a conversation, kind of funny, right? Y pues viene Kate y Joe, and they are eating at a restaurant, ¿verdad? El restaurante se llama Carol's Cafe. And, bueno, es un café. So we have, Karen says, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. And then the waiter comes out, ¿verdad? Sale corriendo el waiter. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem, ¿verdad? ¿Viste, verdad? No hay problema. And is this your wallet? Mm-hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Back in your CEO, bien confiado el Joe, ¿verdad? And then he says, wait a minute. That is my wallet. Right? Ni se había fijado todo el Joe, ya estaba dejando ahí la cartera. So now let's go ahead and take a look. From the information that we have here, right? It's kind of full, but we have a lot of questions, ¿verdad? Tenemos, where are my keys? Or what are my car keys? ¿Verdad? Are they in your purse? No, they're not, she says, right? Excuse me, are these your keys? And then she says, yes, they are, right? And is this your wallet, right? Is this your wallet? No, it's not, dice, ¿verdad? Y luego viene
Kate y le pregunta a Joe, ¿verdad? Where is your wallet, Joe? Okay. Entonces, lo que quiero resaltar de esta conversation, ¿verdad? Son el tipo de preguntas que tenemos, ¿verdad? Tenemos yes, no questions y tenemos information questions. Obviamente, pues, tenemos ahí solo where, pero no quiere decir que tenemos solo where, ¿verdad? Hay otros. Y lo que voy a hacer es que lo voy a compartir mañana. Bueno, hoy sí fue un día bien ajetreado. La verdad es que casi que no tuve tiempo de absolutamente nada. Fue un día de esos en los que desayuno, almuerzo y cena los comí como que me estaban apurando, ¿verdad? Corriendo. Pues, actually, it was a very busy day. Un día bien ocupado. Pero mañana, pues, espero que me lo dio temprano poder enviar ya material extra, ¿verdad? Para que les sirva a ustedes para practicar. Y también mañana, pues, les mando el aviso. Yo generalmente los avisos los mando en la mañana, pero hoy me ha agarrado así como la tarde y los he mandado hoy en la tarde. Mañana sí temprano espero mandarles el aviso ya para la semana 2 de trabajo, en la que vamos a estar trabajando la sección 3 y el midterm exam. Por eso es que no voy tanto corriendo, porque yo sé que vamos bien con el tiempo. Y pues revisen las secciones para que de repente usted haga un escaneo. ¿Por qué, Tita? Porque, por ejemplo, las clases llegan hasta el jueves. Para mí, viernes, sábado es más difícil contestar. Porque son días, bueno, especialmente el sábado es un día más ocupado. Pero, si usted hace un escaneo de acciones, como un scanning, ¿verdad? Rapidito, vamos a ver qué me va a aparecer en esta sección. Tal vez yo no lo voy a terminar, pero va a haber algo que yo sí, este no lo entiendo. Yo sé que lo voy a terminar después, pero este no lo entiendo. Lo voy a apuntar. Entonces, usted apunta el número o lo deja con el bookmark, con el separador, ¿verdad? El azulito. Y ya, pues, viene y hace la pregunta para que cuando usted trabaje ya solito el fin de semana, pues ya que haya duda, ya no va a estar, ¿verdad? Entonces, that's what we're going to do. And now, after this conversation, viene el instructor y les habla un poquito acerca de las preguntas, right? Y pues, here we have, right? Yes, no, and where questions, ¿verdad? Oh, that's WH question. Is this your wallet? Yes, it is, or no, it isn't. Are these your keys? Yes, they are. No le hagas. Dicha, pero es que mira, a mí me cuesta bastante cuando veo lo de las preguntas, porque no me cuesta. Yo no sé, no me fijé muy bien. Yo creo que sí les agregué preguntas en los links que les mandé, pero si no, mañana les voy a mandar links para que practiquen las preguntas. Pero eso sí, chicos, nuevamente los invito a que practiquen, ¿verdad? Aunque sea dediquen unos minutos al día a practicar un poquito o hacer ejercicios extra. Con respecto a inglés, yo siento que hay dos cosas bien importantes. Número, bueno, para poder hablar, ¿verdad? Número uno, tiene que ser mucho vocabulario, aprender mucho vocabulario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo, bueno, usted ve a los niños, ¿verdad? Usted empieza y les enseña agua, mamá, papá, pan, la sopa. Entonces ellos van haciendo una colección de palabras, ¿verdad? Una colección de vocabulario, y entre más vocabulario tienen, más cosas nos pueden decir. Entonces lo mismo sucede cuando aprendemos un idioma, ¿verdad? Entre usted más vocabulario adquiera, ¿verdad? Más va a poder expresar. Maritza, en este caso el link se lo mandan a usted al correo y también a WhatsApp. Revise el correo donde está el link para esta clase. Hay tres links. Está el link para la clase, está el link para el grupo de WhatsApp. Usted solo le da clic y automáticamente la agrega al grupo. Y el tercer link, si no me equivoco, es para el canal de YouTube, donde están las sesiones o donde yo subo las sesiones de esta clase. Le sale más fácil que solo le dé clic al link y automáticamente la va a agregar al grupo. ¿Ok? Entonces, les decía, entre más palabras ustedes aprendan, más van a poder expresar. Entre más frases aprendamos, también más vamos a poder expresar. Mañana, pues, planeo mandarle varias cosas. No se vayan a asustar, no es que, uy, la teacher me está llenando de madera. No, es para usted, para cuando usted tenga tiempo, para cuando usted lo pueda realizar, para cuando usted lo pueda leer, etc. No es que es para todo para mí. ¿Okay? Así que that's about the info, right, when it comes to yes no question. Y pues allí el instructor en este video, por cierto, Marita, es donde él les pide que hagan sus oraciones, ¿verdad?
Entonces, ahí tenemos, is this your wallet? Are these your keys? Is this your cell phone, right? Are these your things, right? Entonces, tenemos ahí pregunta por cosa, ¿verdad? ¿Qué es esto o son estos? Y estas son las que van a agregar ahí en la plataforma. And then, también hace él preguntas con las WH words y también pues pueden hacerlas también dentro de la plataforma. Así que me voy a quedar en el 2.6, ¿verdad? Este es un ejercicio que lo vamos a hacer esta mañana. Aunque siempre son de los mismos ejercicios que ustedes encuentran en la plataforma. Pero, sí. Ya luego de este, o sea, me va a faltar un poquito ya después, perdón. Okay. Ya después de esto, pues viene un nuevo check, que es el 2.7, que es el que vimos, ¿verdad? Aquí. Ya revisamos, ya lo quité también, ya lo contestamos. Y pues nos vamos a quedar prácticamente en el 2.9, que vamos a hablar un poquito de propósitos. ¿Verdad? Ya finalizando la sección 2, mañana solo en la introducción hablamos un poquito y terminamos la sección 2 y mañana mismo iniciamos la sección 3. ¿Okay? Así que chicos, si no hay preguntas, ¿verdad? Los voy a dejar hasta acá porque están y ya tengo a los otros chicos esperando en la otra clase. Así que cualquier cosa, apúntenos en los ejercicios, apúnten sus preguntas, tráiganlas y mañana les compartiré yo información adicional para cuando usted tenga tiempo. ¿Ok? ¿Dio? ¿Quedamos así? Ok, teacher. Very good. Okay, teacher. Okay, teacher. Perfecto. Good night. Hey, good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Bye.